Estamos acá. Ahí está, McFly quiere figurar, quiere salir en pantalla. Uy, se viene. Mire ahí atrás las chicas que están trabajando en Intercoin. Alacrán y Paz. Alacrán, una de las jugadoras de Mortal Kombat femenina de este país y también jugadora de Fear Strike, que va a estar también presente en el torneo del 5 de abril. ¿Cuándo se viene? ¿El 5 de abril? ¿En dónde va a ser exactamente? En Intercoin. Perfecto, ya están avisados. 5 de abril, torneo de 3-3. Y estamos listos con la pelea. Comenzó el match. ¿Promamos botones? No, no se para con loco. Super. ¿Pero qué es lo que está haciendo ahí? Atrevidísimo. ¡Te volviste el loco! Sí, demasiado atrevido Flander Cove. Y ese cara aprovecha y maximiza el daño para finiquitar. Y gana con una combinación bonita. Muy bonita esa combinación. La combinación maldita. Saludo para Evicola desde Argentina. Saludo a toda la gente de región y de otros países que están viendo el stream, la transmisión. Espero que sea de su gusto, chicos. Y continuamos con las peleas. Entonces, ahora la ventaja es buenísima opción. Pudo haber seguido en combinación ahí Flander Cove. Vuelto loco con los mix up. ¡Ay, quiere! Está buscando hasta el perfect. Ahí está el chipeo de Sicario. Ahí dropeó Flander Cove. Exacto. Entró con las bolas y debió seguir combinando. No, oye, como se da vuelta la pelea, la energía completamente a favor. El techeo perfecto de Sicario. Tiene que abusar de las bolas en el aire nomás. Solamente eso le ha llevado mucha ventaja. Y obviamente los mix-up, buenísima bola doble. Drop. Pudo haber hecho exactamente, en vez de un overhead, pudo haber sido como fuerte en Tatsumaki pequeño, quizás alguna combinación más efectiva. No, lo pescó, no lo tomó. No. Mira, teleport le salvó la vida. Y incluso pudo haber bloqueado. Sí. Hubiese sido mejor haber bloqueado y haber castigado. Agachado. Exacto. Uno a uno. En round. Comenzamos. Exacto. La pelea. Sí, el marcador está cero todavía. La ventaja está. No hay ventaja, está todo parejo el marcador. ¿Cómo se recupera ese anterior? Flander se recupera. Ay, no. Flander. ¡No! Lo tomó, lo tomó. Lo estaba esperando Sicario que realizara ahí a un Hadouken aéreo. Y para ejecutar ese Ultra. ¡Oh! Y ahí la confirmación de combinación o Ultra. Ahora vamos con Flander Cove, si sale del rincón. Exactamente, mira, Sicario fue quien le cedió el rincón a Flander Cove. Eso puede ser perjudicial. Para el Ultra, Ultra, no, Ultra. ¿Qué pasa acá? No le conecta, fue mala decisión. El desconocimiento quizás de Flander Cove le jugó en contra, porque luego del salto con vara hay otro golpe. Fue la pata media. Ay. Un solo golpe, cualquier cosa y se lleva. No, se impacientó ahí Akuma. Iba bien, así está, es. Haciendo un buen remonte. No, estaba bien, súper bien, se impacientó y... Actualizando Sicario. El marcador entonces, 1-0 para Sicario, HDG Sicario. Que no me pregunten qué es HDG. Hadouken Toyo Gamer. Representando a la gente de Bolivia, entonces. Uy, ahí Flandercito, no. Sí, mira, nuevamente, ahora sí lo voy a castigar. Oh, no, es que falló el castigo Flander Cove. Van dos veces Flander. Exactamente, dos ultra que ejecutó mal Sicario y que Flander Cove no supo aprovechar correctamente. Nuevamente, todos los saltos que está haciendo Calderón están siendo interceptados y bueno, ahí sí fue una buena opción. En Yule de ese Hadouken, un Chorroken para terminar el round. Se va a bajar uno del stream unos minutos después de esta pelea, entonces nos indica el señor director. Aprovechen de ir al baño, desconecten, se vayan a buscar un Coca-Vi porque esto todavía sigue. Está recién comenzando lo mejor, pronto se viene el top 8. Oh, se para con un super, pero fue mal medido ya que el recovery de ese slide de Sicario alcanzó ahí a reaccionar. Oh no, dijo para dónde va. No queda nada de vida, un chipeo y último ataque para finalizar. Casi siempre todos se arriesgan con el Chorroken. Es demasiado arriesgado lanzar un Chorroken si no tienes barra. Mínimo dos barras. Ahí, buenísimo. Pudo haber sido incluso una patada fuerte de Akuma.
luego de ese Hadouken en el aire, pero fue mejor la barrida, quizás un mix-up. Tuvo tiempo de cubrirse Flanderkopf ahí. No confirmado ni una de esas patadas Flanderkopf después del castigo del Rolling. Exacto. Oye, cómo llega rápidamente Rolento al lado de Akuma con su técnica, la que acabamos de ver, ¿cierto? Ese pequeñito desde el Alpha 2 es complicado. Exactamente. Claro, Rolento es un personaje que viene de Street Fighter Alpha, traído después a Street Fighter 4. Exactamente, Alpha 2, Alpha 3 y Ultra Street Fighter 4, porque el público lo vio. ¡Oh! Lo recibió, pero alcanza a arrancarse, ¡no! Sicario. Alcanzaba a arrancarse Sicario, el recovery del Dash es mucho más rápido de lo que parte el Super. ¡No! Oh, ¿qué pasó? Estamos, ese gasto de barra y lo recibe y se acaba la pelea. Se acaba dos. La peleita. Vamos a desconectarnos, chicos, no se desconecten. Inviten más amigos.